Metal Masters. El Templo Bailín. ¡Sí, señor! Bueno, finalmente llegamos a China. Es un lugar bastante interesante. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Oigan, chicos, cálmense. Lo que están haciendo es muy vergonzoso. ¡Ay, qué lindo te ves cuando te sonrojas! Sí, lo que digas. Bueno, ya llegamos a China. Ahora, ¿qué se supone que haremos? Nuestra batalla en la primera ronda del Grupo A será en 3 días. ¿Y qué se supone que haremos hasta entonces? No es tan difícil de descifrar. Tenemos que recolectar información. ¿Eh? ¿Quieres que recolectemos información? Piénsenlo. Aparte de Chi Yun y Mei Mei, no conocemos ni una pizca de nuestros oponentes. ¿Están de acuerdo? Tienes toda la razón. No conocemos nada de nuestros oponentes. ¡Exacto, Jinga! Mientras mejor conozcamos a los rivales, mejor preparados estaremos, ¿cierto? ¡Bien dicho, bicho! ¡Muy bien! Entonces vamos todos juntos a recolectar información. ¡Sí! Cuando vienes a China, tienes que venir a visitar la Gran Muralla. ¿Y dónde están los pandas? ¡Pandas! ¿Pandas? Restaurante Aochi. ¡Oh, qué bien! ¡Ah! Cuando vienes a China, tienes que probar la comida china. ¿Dónde están los pandas? ¡Vengan, pandas! Esto está riquísimo. ¡Es enorme! Cuando vienes a China, tienes que venir a la ciudad prohibida. ¿Pero dónde están los pandas? ¡Vengan, pandas! ¡Deja a los pandas en paz! ¡Eso estuvo excelente! Bueno, ahora sí ya comimos y nos divertimos. Vamos a descansar al hotel. Ah, yo no he visto ningún panda. ¿A dónde van ustedes? ¿Eh? No vinimos a recolectar información sobre China. Debemos recolectar información sobre el equipo que enfrentaremos, Wang Huxiong, ¿entendieron? En verdad, ustedes tres son un caso aparte. Ahora todo el mundo es crítico, ¿eh? Ni siquiera sabemos dónde están ellos. ¿Qué podemos hacer? Experimentar la cultura de un país que visitas por primera vez es importante. Sí, bien dicho. Eso es cierto, claro, pero no vinimos a eso. ¿Eh? ¡Están combatiendo! ¡Sí, están combatiendo! ¿Ahora dónde está tu confianza, eh? Querías enfrentarte a nosotros tú sola. Ya es muy tarde para retractarte, niña. Si ganamos, nos darás tu Bei, tal y como lo prometiste. Pero si pierden, regresarán los Beis que les quitaron a los niños. ¿Es un trato? ¡Claro que sí! Si nos ganas, no hay problema. ¡Basta el tigre feroz! ¡No puede ser! ¿Solo es reserva del equipo Wang Huxiong? Eso demuestra la increíble destreza de su equipo. Muchas gracias, señorita. No vuelvan a enfrentarse a tipos como ellos, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Mei Mei! ¿Ah? ¡Jinga! ¿Y tus amigos también? ¡Por fin llegaron a China! Pues claro, para enfrentarlos a ustedes, el equipo Wang Huxiong. Y no pensamos perder en la primera eliminatoria. De hecho, nos da mucho gusto verte. ¿Ah? Nos estuvimos buscando por todas partes, Mei Mei. ¿Estaban buscándonos? ¿Por qué? Pues, porque Madoka nos dijo todo el día que recolectáramos información del enemigo. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de información? ¡Masamune, eres un inútil!
indiscreto. ¿Qué? ¿Qué hice ahora? Se refería a que queremos que nos muestres cómo practica tu equipo si no es mucha molestia. Ay, qué sutil eres, Jinga. Es obvio que no nos mostrarían sus secretos de trabajo solo porque se los pidieran, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Con todo esto. Gracias, Mei Mei. Eres la mejor. Entonces vamos. No hay problema en absoluto, pero podría arruinar su confianza. ¿Qué dijiste de nuestra confianza? Ya lo entenderán cuando lo vean. ¿Qué tan lejos está ese lugar? No está tan lejos. Está por allá, ¿lo ven? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Hay un área de entrenamiento en un lugar así? ¿Y cada vez que practican tienen que recorrer las montañas? ¿Cómo les queda energía para entrenar después del camino? El camino también es parte del entrenamiento. Así que aceleren el paso, ¿quieren? ¡Ay! Si pierdes el equilibrio, no vas a poder lanzar adecuadamente. ¡Discúlpeme! ¡Qué duro! ¿Qué es este lugar? Es nuestra área de entrenamiento. Se llama el Templo Beilin. ¿Qué? ¿Entonces es un templo? Para su información, el Templo Beilin ha estado aquí por más de 4.000 años. Los mejores bleeders se entrenan aquí. ¡Jin-Yun! ¡Bienvenido, Jinga! En el Templo Beilin, bleeders de todo el país se reúnen a practicar y afinar su destreza. Después de terminar su duro entrenamiento, son reconocidos como los mejores bleeders de toda China. Guanghushong es un equipo que está formado por 4 bleeders que han demostrado que su talento es de lo mejor que hay en el país. ¡Wow! ¡Es impresionante! Entonces, el entrenamiento especial aquí es el secreto de la fuerza de Guanghushong. Cuando dijiste que perderíamos nuestra confianza, no estabas bromeando, ¿verdad? Nunca. Síganme. ¿Ah? Hay alguien a quien quiero que conozcan. ¿Y quién es ese alguien? ¿Qué está pasando aquí? Detuvo a todos estos Beis con un solo ataque. ¿Fue capaz de leer las trayectorias de todos los Beis así de rápido? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿A quiénes le dijiste personas? Déjame presentártelos. Son los representantes de Japón, el equipo Gangan Galaxy en persona. Por favor, disculpen mi rudeza. Yo soy el líder de los seleccionados chinos. Nuestro equipo es Guanghushong. Y yo soy Dashan Wang. ¿Eres el líder del equipo chino? Dashan Wang. Bienvenidos todos a nuestro templo Beilin. ¿Qué? ¿Entonces Jin-Yun no es el líder? Yo jamás dije que era el líder. No, bueno, lo que pasa es que solo lo supusimos. El equipo Guanghushong, ¿eh? Oigan, un momento, ¿qué no es Mei Mei la sustituta para el campeonato? ¿Dónde está el cuarto? ¿Eh? Olvídenlo, nosotros sabemos dónde está. ¿Ah? Él no está aquí ahora, lo conocerán tarde o temprano. Más importante aún, tú eres Jinga, ¿no es verdad? Un momento, ¿tú sabes quién soy? ¿Cómo no saberlo? Sí, lo sé, desde que ganaste Battle Bladers, te volviste muy famoso en China también. Sí, eso me encanta. Seguramente hay bladers de todo el mundo que quisieran enfrentarse a ti. ¡Ah, ya no sigas! Pero no tendrás oportunidad de enfrentarlo. ¿Ah? La cuestión es que aquellos que ganarán la primera ronda y enfrentarán al resto del mundo seremos nosotros, Guanghushong. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste?
Ya han visto nuestras técnicas de entrenamiento. Deben estar impresionados con ellas. Después de ver eso, ¿de verdad creen que podrán ganar contra nosotros? Desde luego, no hay problema. ¿Por qué no lo haríamos? No son los únicos que han estado entrenando muchas horas. Todos los Bladers se esfuerzan por hacerse más fuertes cada día. Eso es lo que hacemos. Nosotros también hemos entrenado duro. Si creen que van a pisotearnos, les espera una sorpresa, amigo. Ah, tienen pasión, se los reconozco. Entonces, Jinga, ¿qué esperas para unirte a mi entrenamiento? ¿Puedes mostrarme el resultado de esas largas horas de las que hablaste? ¡Adelante! ¡Acepto el reto! ¡Jinga! ¡Yo también! ¡Acepto el reto! ¡Masamune, cálmate! ¡Sí! ¿Cómo me veo? ¡Denme un espejo! ¡Oye! ¿Por qué a mí no me dieron uniforme? ¡Porque no había faldas de tu talla! ¡No he visto pandas y no tengo uniforme! Un lanzamiento poderoso requiere fuerza en los brazos. Este ejercicio te sirve para obtener fuerza en los brazos. Ser capaz de controlar totalmente esta barra con peso te hace un verdadero Blader. ¡No! ¡No! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Esto será pan comido! ¿Hay muchos para elegir? Un lanzamiento firme requiere del sentido del equilibrio. Así que poder lanzar con certeza al cruzar estos troncos flotantes te hace un verdadero Blader. Yo creo que sí podemos hacer eso. Con los ojos cerrados. De hecho, el que hayas dado en el blanco en tu primer intento fue impresionante. Bien hecho, Jinga. Pues, gracias. ¡Oye, amigo! ¡Yo también le di! ¿No viste? ¿Ah? Si no pueden lanzar con precisión de cualquier posición, jamás conocerán la sensación de victoria. Ser capaz de lanzar con precisión mientras esquivas el ataque de los muñecos de madera te hace un verdadero Blader. Si solo se trata de esquivar, puedo hacerlo. ¡Yo también! Oigan, ¿están conscientes? No hay problema, puedo continuar. Chicos, ¿están bien? ¿Cómo fue que se les ocurrió tomárselo tan en serio? Ellos han entrenado aquí por mucho tiempo. Claro que son mejores en esas pruebas. Tienes razón, ellos tienen la ventaja, pero nosotros no lo hicimos nada mal. Totalmente cierto. Quedé sorprendido. De que lo hicieras tan bien como lo hiciste. Definitivamente eres digno de ser el campeón de Battle Bladers, Jinga. Qué amable eres al decir eso. Oigan, todavía sigo aquí. No, en serio, ser capaz de hacer todo eso en tu primer intento es realmente impresionante, Jinga. Oye, ¿no te has dado cuenta que todavía sigo aquí? Lo sé, debes estar cansado. ¿Te gustaría acompañarme un poco más de tiempo, Jinga? Ah, está bien. ¿Pero para hacer qué? Para combatir contra mí. Escuché que te exentaron de la competencia de calificación, así que no luchaste para nada. Esta sería una gran oportunidad para que recuperes el espíritu de competencia. ¡Sí! Estaba esperando oír esas palabras. ¡Me encantaría combatir! ¡Trato hecho, Dashan! Muy bien, ya está decidido. Me honra tener la oportunidad de combatir contra el campeón de Battle Bladers. El placer es todo mío. ¿Listo para comenzar, Jinga? ¡Sí! ¡Siempre he estado listo! ¡Yo también siempre he estado listo! Este es mi Bey, Rock Surafa. ¿Rock Surafa? Aunque esto sea práctica, no me voy a contener. Eso suena muy bien. Yo también lo voy a dar todo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ataca, Pegasus!
¡Ah! ¡Ascenso de Swilling! ¡Rapa! ¡Golpe de brazo fuerte! ¿Qué? ¡No! ¡Olvídalo! Oye, Jinga, concéntrate. ¡Contraataque! ¡Ahora Pegasus! ¿Eso es todo? Con ataques tan débiles no vas a poder derrotar a Pegasus. ¡Miren eso! El líder de Wanhushong en realidad no es de cuidado. No parece que el entrenamiento que vimos antes le ayude en absoluto. Pero, ¿no creen que hay algo muy extraño? ¿Qué? ¿Extraño? ¿Pero a qué te refieres? La verdad no estoy seguro todavía. Estoy seguro que hay algo raro. Pegasus ha estado atacando desde el momento en que empezó la batalla. Pero el B de Dashan no se ve ni un poco más lento. No lo entiendo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿O sea que los ataques de Pegasus no le están haciendo ningún daño? Rocks and Rafa realmente parece ser un Bey defensivo, pero no es posible que resista tantos ataques sin recibir daño. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? Las alas en su eje de rotación están hechas de goma. Así es como resiste los ataques de Pegasus. Claro, ahora entiendo. ¡Claro! Y por eso no está frenándolo. ¿Ah? Y por otro lado, la resistencia de Pegasus se está agotando. ¡Pegasus! ¡Rocks Rafa! ¡Golpe brazo fuerte! ¡Pegasus! ¡Ay! ¡Esto no me gusta! ¡Sal de ahí, Jinga! ¿Cuál es el problema, Jinga? ¡Qué curioso! Creí que tenías mucho más poder que esto. Y tienes razón. Esta batalla apenas está comenzando. Si ese es el caso, veamos lo que tienes. No te detengas. Bueno, tú lo pediste, Dashan. ¡Pegasus! ¿Ah? Esto es muy raro. ¿Por qué no usa una maniobra para terminarlo? Es casi como si estuviera esperando algo. ¿Qué esperas? ¿No me decepcionarás, o sí, Jinga? Ya entendí. Está tratando de descifrar. ¡Ataque ahora! ¡Maniobra especial! ¡Tormenta furiosa! Interesante. Realmente son un grupo interesante. Ahora estoy muy ansioso por la primera ronda. ¿Dashan? ¿Te volviste completamente loco? ¿De qué estás hablando? Estabas a punto de mostrarle al enemigo tu mejor maniobra antes de la competencia. ¿Qué? Primero me pareció raro que solo te hiciera cumplidos a ti. Fueron toscos y torpes. Y después de adularte, hizo que accedieras a combatir para conocer tu maniobra especial. ¿Sabes de qué hablo? ¡Ya entendí! Gracias a Masamune, el equipo chino aún no conoce el poder destructivo del ataque explosivo estelar. Tienes razón. Así que fuimos a espiar al enemigo. Pero nosotros casi revelamos nuestros secretos. Casi lo arruino. La verdad me emocioné mucho porque no había combatido en mucho tiempo. Espero que hayas aprendido la lección. Pues siendo así, creo que tenías toda la razón, Masamune. Bueno, cuando vas a ser el Glader número uno, debes mantener los ojos abiertos. Pero al menos ya sabemos algo sobre la capacidad de su Rafa, ¿no? Un Bey que absorbe ataques continuos, ¿eh? Es muy fuerte. ¡No es para tanto! Y mientras más fuerte sea el rival, más entusiasmo me genera. ¿Por qué no puedo empezar antes? ¡Cuídense! ¡Porque nos enfrentaremos con toda nuestra fuerza! ¡Sí!
Mm.